Ana, la abuela de Jesús. Capítulo 26. Yeshua en Gran Bretaña. Compartiré contigo ahora una parte de las experiencias de mi nieto en las Islas Británicas que me contaron Yeshua y sus tíos cuando regresaron. Haré un breve resumen de los lugares que visitó y las iniciaciones por las que pasó desde los 13 a los 16 años. De sus muchas experiencias iniciáticas, mi favorita fue la última iniciación que Yeshua experimentó dentro del Tor de Avalon, poco antes de regresar al Monte Carmelo y a Nazaret. El viaje a Gran Bretaña incluyó paradas a lo largo de la costa del Mediterráneo, donde José de Arimatea llevaba a iniciados, manuscritos, suministros y noticias a sus diferentes destinos a lo largo del camino. Se enfrentaron a la típica alta mar de finales de invierno y primavera, que a Yeshua le pareció muy emocionante, una vez que consiguió superar su mareo. Sin embargo, estuvo encantado de pisar por fin la tierra firme y verde de Gran Bretaña, conocer a sus tíos Andrés, Josefo y Noé, y comenzar sus aventuras, de las que sus viajes etéricos solo le habían proporcionado destellos. Había pasado su 13º cumpleaños con sus familiares en Galia, incluyendo a Sara. Sara se parecía increíblemente a sus primas Mariam y la joven María, aunque era más alta y tenía la tez más oscura, como su madre egipcia. Fue un encuentro maravilloso. Y ahora por fin estaba en la tierra del pacto de sus antepasados hebreos, la tierra donde su abuela materna había sido adoptada como una princesa celta. Los próximos meses estaban llenos de promesas. Yeshua se alegró de conocer a los tíos que nunca había visto antes, así como de experimentar una nueva faceta de su tío José, como sumo sacerdote druida. José de Arimatea se iría a Palestina en 2 meses, y volvería cada año, durante los 3 años siguientes, hasta que terminaran las iniciaciones de su sobrino, en el Reino Unido. Otros tíos de Yeshua tomaron con gusto al joven pupilo bajo su ala protectora. Andrés había llegado a Gran Bretaña en el año 22 a.C., hacía 31 años, y se había convertido en el arquitecto principal de las pequeñas comunidades monásticas de los druidas celtas de las islas de Avalon, que se habían ampliado considerablemente bajo su supervisión. Antes de continuar, déjame explicarte que Avalon era el nombre dado a 2 islas. La pequeña isla de Avalon, que ahora se llama Glastonbury, y la isla más grande de Mona, en la costa oeste de Gales, ahora llamada Anglesey.
Josefo estaba en las fases iniciales del establecimiento de las principales universidades druidas esenias, en estas dos localidades, que contarían con una biblioteca, que llegaría a contener miles de libros, manuscritos, y pergaminos, muchos de los cuales fueron trasladados a Gran Bretaña por José de Arimatea desde todos los rincones del Imperio Romano. Tanto Andrés como Josefo eligieron ser monjes célibes, mientras que el camino espiritual de Noé abrazó la comprensión íntima del corazón femenino como un hombre casado. Noé tenía 12 años cuando llegó por primera vez a Gran Bretaña. 10 años más tarde, conoció y se casó con una princesa celta pelirroja, llamada Ariadna. El hermano de Ariadna, Lir Yediaik, había comenzado su reinado como rey de la rama norte del reino silúrico en Caimbraia, o Gales, varios años antes de la llegada de Yeshua, en el año 10 después de Cristo. Noé era reconocido como un poeta dentro de las órdenes druidas. Si Yeshua tenía un tío favorito, ese era Noé, quien se parecía a su padre más que ninguna otra persona que él conocía. Y te diré, mi querida amiga y amigo, que hay una buena razón para esta similitud. Tanto su padre como su tío Noé llevaban el mismo flujo de alma, que se expresó como el maestro ascendido Saint Germain, muchos años después. Al igual que Saint Germain, Noé se convirtió en un reconocido experto en los secretos de la inmortalidad física, y mantuvo el mismo cuerpo durante más de 600 años. Tus registros se refieren a él como Merlín Taliesin, quien preparó a Arturo Pendragón para convertirse en el rey Arturo de Camelot. Así que ya ves, Yeshua estaba bien conectado. Enseguida sus tíos le presentaron a las familias reales de las diversas tribus, a legendarios jefes de clanes, magos, bardos, sacerdotes y sacerdotisas druidas. Su primera iniciación tuvo lugar durante la celebración de los ritos de fertilidad de Beltarín, en Avalon, cuando fue introducido como iniciado en la Orden de los Druidas. Sé que querrías conocer lo que experimentó Yeshua mientras los fuegos de Beltarín ardían en el Tor. Sin embargo, si tuviera que contarte todos los poderosos relatos que mi nieto compartió conmigo después de su viaje a Gran Bretaña, tendríamos suficiente material para escribir un libro aparte. Además de pasar el verano en las islas legendarias de Avalon y el oeste del país que llamas Cornwall, Devon y Somerset, los tíos de Yeshua también lo llevaron a los grandes monumentos de piedra de Stonehenge y Avebury, donde aprendió acerca de las poderosas fuerzas conocidas por los geománticos. Siguió los caminos que forman las líneas de corrientes eléctricas y magnéticas, sintiendo la oleada de energía que se producía en los puntos de dragón donde se cruzaban. Por lo general en estos cruces energéticos había círculos de piedra
y otros monumentos monolíticos de piedra, que actuaban como agujas de acupuntura, para aprovechar y canalizar las energías telúrica, lunar, solar y estelar, combinadas para fines específicos, conocidos por los druidas. También, se conectó profundamente con la conciencia de Gaia, la gran madre tierra, entrando en muchos pasajes subterráneos, y cuevas naturales y artificiales. Tal y como le prometí, conoció los reinos de los elementales, y las hadas, al meditar en círculos de setas, en manantiales y lagos, en picos de montaña, y enfrente de hogueras. En estos lugares, los portales interdimensionales eran muy fáciles de atravesar. Aquí, Yeshua también aprendió más sobre la medición del tiempo y la influencia de los cuerpos celestes. Yeshua celebró ceremonias con sumos sacerdotes y sacerdotisas druidas en los bosques sagrados, y meditó junto a las fuentes, los lagos y las corrientes de agua a lo largo de toda Gran Bretaña, excepto en el sureste, donde la dominación romana era demasiado evidente. Tanto en los profundos túneles como en las elevaciones de esta antigua tierra, aprendió a escuchar los oráculos de los mundos invisibles. También aprendió encantamientos, a discernir entre espíritus, y cómo la energía sexual puede ser utilizada para bien o para mal. Durante su segundo año en las Islas Británicas, Yeshua dedicó bastante tiempo a explorar la isla vecina de Eire, o Irlanda. Al igual que en Gran Bretaña, aquí también encontró que los reinos angélicos estaban muy cercanos y accesibles. Entró en comunión con los seres del interior de la tierra, las hadas y los elementales de la tierra, el agua, el aire y el fuego. Yeshua pasó su último año en Gran Bretaña, principalmente en la isla de Mona, el gran santuario druida, en la costa al oeste de Cymbria, como así también en la isla de Avalon, que actualmente se llama Glastonbury. Fue en el montículo del Cáliz y el Tor, en Avalon, donde pasó por su última iniciación en Gran Bretaña, justo un mes antes de su partida. En Avalon, José de Arimatea había construido una pequeña estructura de barro y adobe, que servía de santuario para la realización de las prácticas de los esenios. Esta estructura se convertiría en una cripta, que luego se llamó la Capilla de María, en la gran abadía de Glastonbury. Cerca de allí, había una fuente y una caseta para el pozo, que proporcionaba agua para las ceremonias y la comunidad. La caseta del pozo también protegía una de las entradas a los túneles subterráneos iniciáticos, que conducían a las cámaras espaciosas debajo del montículo del Cáliz y el Tor. En este antiguo pozo, mi nieto de 16 años se reunió con su tío José, quien estaba vestido con la túnica blanca del sumo sacerdote druida. José de Arimatea llevó a su sobrino a través de un laberinto oscuro, iluminado
solo con la luz que nace del sol dentro del alma. Dejaron al joven iniciado solo, en una habitación con grandes cristales gruesos y altos, meditando al lado de un pequeño lago interior, que reflejaba cada pensamiento y sentimiento. Se sumergió en el agua fría, buceando en la profundidad del abismo, hasta que vio brillar una débil luz en la distancia. Yeshua dejó de respirar como un humano, y se abandonó a la memoria de su alma, cuando se había expresado como un delfín. Nadó hacia arriba, a través de un estrecho pasaje, hasta que su cuerpo salió del agua oscura. Al salir de las profundidades, temblando de frío, se encontró en una cueva, sellada, al mundo exterior. Sobre la puerta, escrito en la antigua lengua que sus tíos le habían enseñado, estaban las palabras de Top, Hermes: como es arriba, es abajo. Viendo una luz que atrajo su atención, mi nieto cruzó el umbral de la puerta imponente. Grandes seres, de más de 7 pies de estatura, se levantaron de sus grandes bancos de piedra, para darle la bienvenida. Acompañado por estos seres de luz, Yeshua subió una estrecha y empinada escalera de caracol, y cruzó un puente de piedra, hacia una gran caverna excavada en la roca, y trabajada con fina mampostería. Allí, en medio de la habitación bien iluminada, había una gran mesa redonda de cristal, rodeada de 12 sillas de piedra. Al mirar a su alrededor, no pudo encontrar ninguna fuente evidente de luz. En este lugar, no se proyectaba ninguna sombra. Todo, y todos, brillaban desde dentro. Yeshua tembló con esta energía de autoiluminación, y supo que en el futuro, iba a ser importante recordar esta experiencia, y su especial vibración. Entonces, uno de los grandes seres le tomó la mano. Este ser, era anciano, de varios miles de años terrestres de edad. Sin embargo, su rostro translúcido, brillaba con una chispa de ingenio y sabiduría sublime. Torak, que así era su nombre, le informó que él era uno de los sacerdotes que habían sobrevivido al hundimiento de la Atlántida. Torak había ido con las naves de luz a la ciudad subterránea de Top, debajo de la Gran Pirámide. Cuando las aguas de la tierra finalmente se retiraron, dejando al descubierto las antiguas tierras, que ahora se llaman Gran Bretaña, Torak fue allí, con su esposa Torjana, para devolver el equilibrio de la divinidad femenina, a la gente de la tierra, que todavía estaba afligida. De esta manera, se esperaba asegurar la supervivencia de la humanidad ante cualquier holocausto futuro. Así fue que Torak y Torjana optaron por permanecer más tiempo sobre la faz de la tierra. Torak entonó palabras remotamente familiares a los oídos de Yeshua para ayudar a este joven iniciado a recordar las lenguas de luz, y los portales estelares azules, de Orión, y Sirio. Dijo que pertenecía a un linaje de videntes y magos,
que conservaban cierta sabiduría inviolable, ante la manipulación de los hijos de la oscuridad. Los que lo amaban, y le temían, lo conocían como Merlín. Déjame decirte que mi querido nieto, pasó con Torak, un día, y una noche. Pero el paso del tiempo, no se midió tal y como lo conoces. Podrían muy bien haber sido años, los que Yeshua compartió con esta gran alma, quien ya no calculaba el paso del tiempo, por el movimiento del sol externo. Torak propuso a Yeshua, sentarse muy quieto, y meditar. Agachándose, tocó el pecho de Yeshua, luego se dio la vuelta, y se marchó en silencio. Torak sabía que lo que le daría más poder al muchacho, era dejar que encontrara las respuestas que buscaba, dentro de su propio corazón. Estando Yeshua sentado allí, comenzaron a acelerarse y a tomar forma en su mente, recuerdos muy antiguos. A continuación, una misteriosa corriente de aire cálido lo envolvió, como si fuera un suave capullo. Adormecido, empezó a cabecear, acunado por el timbre delicado de unas campanas. A la vez que esos tonos altamente refinados lo llevaban cada vez más profundamente hacia el interior, se dio cuenta de la presencia de Torjana, quien le anunció que representaba a la Madre Divina, tal como su amado Torak ya había dicho. El corazón de Yeshua se abrió más y más, a medida que poco a poco se daba cuenta de que lo que había pensado que era el sonido de campanas, era en realidad la voz de la Madre Eterna. Rindiéndose a los sonidos líquidos e infinitos de su amor, sentía como si estuviera flotando en un océano inmenso. Sin ningún esfuerzo, la suave marea lo llevó al vasto corazón de la madre. Llorando con el recuerdo, en un silencio más profundo y más fuerte de lo que cualquier sonido puede describir, la madre de la vida le habló a todas las células del cuerpo joven de Yeshua, sintonizando la matriz de su forma, para que recordara sus orígenes cósmicos y su nacimiento. Ella le dijo lo importante que era para él que sintiera y expresara durante toda su vida las energías sanadoras y nutrientes de la divinidad femenina que habitaban dentro de él. Ella le explicó que había encarnado en el plano terrenal durante un tiempo de gran oscuridad y sufrimiento, causado por el intento de la humanidad de separar la mente objetiva de la divinidad masculina del corazón intuitivo de la divinidad femenina. Abriendo su visión, ella le mostró los peligros y la profanación que se producirían sobre la Madre Tierra en los años futuros. Y dijo, esto era el resultado del creciente desequilibrio masculino. Ella le recordó que él y un grupo de compañeros cósmicos habían venido a ayudar a la humanidad a detener este ciclo de implosión descendiente, de separación e involución. A través de una elección de la humanidad, basada en el libre albedrío, la vida podría unirse conscientemente con la Madre Tierra viva,
que ya estaba empezando a alinear su conciencia para su regreso ascendente a los reinos de luz y unidad. Yeshua perdió la noción del tiempo que permaneció sentado, recibiendo revelación tras revelación, en un estado de ensueño, hasta que la presión de la mano de su tío José, en su brazo, lo despertó. Con entusiasmo, Yeshua comenzó a contarle a su tío sus experiencias y a hacerle todo tipo de preguntas, de las que tanto deseaba tener respuesta. Pero antes de que pudiera terminar la frase, José de Arimatea le hizo señas, indicándole que tenía que guardar silencio. Entonces, mi nieto se fue de la cámara interior del Tor, por una ruta mucho más corta y más fácil, como tan a menudo ocurre cuando se ha completado una iniciación, ascendiendo por otra escalera de piedra en espiral, que llevaba una salida oculta, situada en la parte superior de un gran montículo de tierra. Cerca de un antiguo círculo de piedras en vertical, Yeshua salió al aire fresco nocturno y a los reflejos de luz plateada que la luna llena proyectaba sobre la hierba cubierta de rocío y las aguas de Avalon. Hoy en día, esa salida está enterrada debajo de los restos de la Torre de San Miguel. Yeshua esperaba poder compartir sus experiencias con sus tíos a su regreso al edificio comunal, donde se alegró de encontrar un festín preparado en su honor. Sin embargo, los ancianos le recordaron que era mejor guardar sus experiencias dentro de su corazón por un tiempo, para permitirles magnetizar más revelaciones. De esa forma, en lugar de disipar el poder de su iniciación, hablando de ello, la sabiduría obtenida de sus experiencias podría profundizarse en los días siguientes. Así fue como aumentó su confianza en su capacidad de encontrar respuestas y orientación enriquecedora dentro del amplio tesoro de su propio y poderoso Yo Soy. Y de esta manera, continuó comprendiendo cómo su pequeño yo podía ser atemperado y alineado con un propósito mayor que obtener gloria para sí mismo. Pero más importante aún, mi nieto empezó a comprender plenamente la naturaleza y la obra de la Madre Divina, cuya presencia amorosa y fortalecedora sana el sufrimiento del mundo. Aprendió a estar quieto y permitir que esa presencia lo reconfortara en los momentos en los que se sentía solo o confundido. Vamos a detenernos ahora y absorber las energías del amoroso abrazo del amor divino. Sintoniza tus oídos y podrás oír el delicado tintineo de las campanillas de plata de Torjana, llamándote a casa, al corazón de la Madre Divina. Respira y recibe también la esencia de un hermano mayor, cuya luz ejemplar muestra el camino.